native of Venezuela. Open stance right side. Moves his age in his back. Thank you. Everything you've done for Detroit, you've been such a great player, and more importantly, you've been such a great person. Thank you so much. We love you, man. Hey, Miggy, just want to thank you for all the great years you've given Detroit. We love watching you play. You are my son's favorite player, and we just love you. Thank you so much for the years you've given Detroit. Bueno, mi hermano, José Miguel Cabrera, el mejor pelotero que mis ojos han visto. Te quiero mucho. Miles de experiencias vividas de ti. Y bueno, aquí tengo esto que va para mi colección, ¿verdad? Del Hit 3000, Jonrón 500, autentificada. Hola, vengo con mi familia desde Hudsonville. Y somos fanáticos de Miguel Cabrera y queríamos felicitarlo. Y estamos emocionados por su hit y orgullosos de ser venezolanos y de que él nos esté representando aquí en Michigan. Hola, ¿qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Qué placer reencontrarme con todos ustedes. Yo soy Michelle Liendo. Y sí, lo prometido es deuda. La espera ha terminado. Yo me vine hasta Detroit para conversar con el ídolo de muchas personas. Y sin más preámbulos, ustedes saben que se trata de nada más y nada menos que de Miguel Cabrera, José Miguel Cabrera Torres, aunque a él no le gusta que le digan José Miguel. Y ya luego nos va a contar por qué. Pero bueno, Miguel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por darnos la bienvenida para poder tener este contacto contigo, sobre todo en este momento, ¿no? Porque a estas alturas de la temporada hay muchos juegos, ya pega el cansancio físico, y que estés sacando ese tiempo para recibirnos, de verdad que es un placer. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y bueno, a pasarla un rato agradable aquí y bueno, a conversar. Así es. Dime algo, ¿a ti te gusta el perro caliente? No soy muy fanático del perro caliente. Pero yo te voy a llevar a que te comas unos buenos cuando vayas con tu familia a Orlando. ¿Te parece? Te vamos a llevar a comer unos perros calientes que te van a transportar a Maracay, a esos tiempos. Señores, esta entrevista también llega a ustedes gracias a Mr. Hot Dog. Si usted quiere comerse un buen perro caliente, tiene que ir a Orlando para que sienta el verdadero sabor venezolano. También gracias a BNP Consulting Group, migración con responsabilidad y educación. Si llega a este país y necesita asesoría en la parte migratoria, pues puede contar con BNP Consulting Group. Así es, ya lo saben, estamos con José Miguel Cabrera Torres. ¿Por qué no te gusta que te digan José Miguel? Cuéntame eso. No, me acostumbraron desde pequeño a que me digan Miguel. Y me quedé con como que me gusta que me llamen por Miguel, no por José. Miguel, Migui. Lo que sea. Miguelito. También. O ya eso está superado. todavía me dice Miguelito. Todavía. Yo, por ejemplo, también te digo Miguelito y te digo Migui. Uh-huh. Ya como que es costumbre. Nacido el 18 de abril de 1983, hijo de Gregoria Torres y también de Miguel Cabrera, papá. Quiero que me cuentes un poco de tu crianza. Naces en Maracay, te crías en La Pedrera. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en La Pedrera? No, en el barrio donde yo me crié, nací. Mis mejores amigos los tengo ahí. Y me llena de muchos recuerdos porque siempre que están en el barrio, siempre si no están jugando béisbol, están jugando fútbol, basquetbol, y siempre están haciendo actividades deportivas. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a La Pedrera? Usted no tiene ni idea ya, como 6, 7 años creo. Vienes de una familia bastante humilde, Miguel, eres el mayor de tus hermanos, son 5 hermanos y tú eres el mayor. ¿En algún momento en tu familia atravesaron por necesidades? ¿En algún momento de repente pues mamá y papá no pudieron comprarte esa bicicleta que querías o ese par de zapatos que tú necesitabas? No, sí, como todo, tengo una familia muy humilde. Mi papá trabaja mecánica, latonería y pintura. Y mi mamá se encargó de nosotros a criarnos y bueno, ahí vivíamos el día a día.
y bueno, con mucha humildad, con mucha honestidad, nos pudieron sacar adelante y bueno, gracias a Dios estamos aquí. Bueno, cabe destacar que además de criarlos y darle la vida y la educación que les dio su mamá, también fue una grandiosa jugadora de softball de la selección de Venezuela por más de 15 años, si no me equivoco, ¿correcto? Así mismo es. Así que el talento en el béisbol viene desde la familia, desde familia. ¿Y tú no crees que de repente a veces ser el hijo mayor siempre haga como que madurar un poco más rápido a las personas? Pues porque te toca entender que no eres la prioridad, sino que ya están tus hermanitos y te toca entender, mira, no hay esto, hay que darle esto a los más pequeñitos. ¿Eso pasa? No, para nada, porque mami y otros tres hermanos son pequeños, no nos criamos juntos. Ok. Me crié solamente fue con mi hermana, con Ruth. Y bueno, siempre estamos pendientes entre los dos, nos cuidamos entre los dos y bueno, fue una buena crianza con ella. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo es la relación o cómo era la relación de la familia Cabrera Torres con los vecinos, con la gente del barrio? Porque hay una particularidad y es que en Venezuela, sobre todo en las zonas populares, uno tiene mucha hermandad con los vecinos. Aquí en Estados Unidos es todo lo contrario. ¿Cómo era en este caso en la familia Cabrera Torres con los vecinos de la Piedra? Bien, prácticamente vivíamos casi todos en el barrio. Cuando había oportunidad no se reunían en las casas de las abuelas. Pero no, fue todo bueno, más que todo, no familia, no familiar, era un barrio muy unido, donde nos está echando bromas a todos y uno de los sitios preferidos para como que echar broma era la plaza. La plaza. Sí. Y era así como que, mira vecina, me falta un tomate, ¿será que tú me das uno y luego te lo repongo en el mercado? No tanto así, pues, más que todo vivíamos como que una vecindad, pues veníamos cerca, okay. Entonces... era algo que era diario, que azúcar, lo que sea, algo. Pero bueno, la pasamos bien y yo creo que eso fue lo más importante. Y mucha familia cerca allí, sí, correcto. Mucha familia, sí. Los Cabrera apoderados de la Pedrera. Los Torres también. Ay, los Torres también. Sí. Hablando de los Torres, tú siempre has mencionado a tu tío David Torres como una de esas personas que te orientó, ¿no?, en tus primeros pasos en el béisbol. Lamentablemente, pues desde hace muchos años ya no está físicamente entre nosotros. Pero ¿qué realmente representó para ti? ¿Qué tan importante fue esa figura de tu tío? No, muy importante, porque yo creo que fue como que la base para que me enseñara todo lo que es la pelota. Y bueno, y gracias a Dios pude agarrar sus consejos bien y poderlo seguir aplicando aquí en Grandes Ligas. Y porque él sabía muchas cosas, pequeñas cosas que cuando uno las aplica se hacen grandes en la pelota. Sí, aparte que tengo entendido que también él había firmado el profesional. Sí. Llegó hasta ligas menores, ¿no? Sí. Correcto. Ok, y hablando del béisbol, ¿siempre fuiste fanático de los Tigres o seguidor de los Tigres de Aragua? ¿O había otro equipo en la niñez? Porque en los 90 eran otros equipos los que sonaban. Magallanes era muy popular, Caracas era muy popular. Sinceramente, ¿tú eres seguidor de los Tigres? No, para ser honesto, no. Siempre lo he dicho, era fanático de los Leones del Caracas. De los Leones del Caracas. Sí, seguía mucho pelotero. De ahí, pero después fue creciendo, yo digo que el amor por los Tigres, porque estoy firmado de que tengo 14 años con sí, ellos. Sí, muy joven. Y yo creo que eso fue lo que cambió todo. Me enamoré de esa camisa, me enamoré del equipo y con ellos pudimos conseguir muchos campeonatos. ¿Y de niño frecuentabas mucho el José Pérez Colmenares de Maracay? No, porque siempre me lo pasaba en campeonatos de béisbol, siempre estábamos jugando y... era como que a veces que uno podía ir al estadio, pero nunca frecuenté así como ir a cada juego en la temporada, si no era uno o dos juegos por temporada. ¿En qué lugar de tu corazón están los Tigres de Aragua? No, ese es el número uno. Número uno, Miguel. Y ya, eso no hay que me lo quiten del corazón mío. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes con los Tigres de Aragua? Bueno, todos los campeonatos que ganamos allá. También recuerdo cuando... hubo esa transformación del equipo donde de perder empezamos a ganar y bueno, no fue fácil, pero se hizo un buen trabajo, así es. Sin duda yo fui testigo de todo eso, por supuesto la gente sabe que yo soy de Maracay y pues seguíamos todo lo que hacías allá en la dinastía de los Tigres de Aragua. Ahora bien, ¿cómo era tu vida, no, fuera del béisbol? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Tengo entendido que también jugabas voleibol. Sí, pero eso era un deporte que mi papá y mi mamá no me dejaban por cuestión de que podía lavarme una muñeca, saltar, lavarme un tobillo. Y lo hacía era porque era uno segundo deporte que más me gusta. Y bueno, me gustaba
ir a la cancha, jugar y todo eso. Pero mi vida era tranquila, no era un nuevo muchacho que se lo pasaba en la calle, no era eso es lo que me gustaba salir, sino siempre estaba pendiente de, si, de jugar algo, echar humo con los amigos míos. ¿Tu nombre? Para la gente que no lo sabe, desde pequeñito sonaba. Aparecías en reportes del periódico, aparecías como el MVP de torneos infantiles, el campeón bate. ¿Tú conservas algún artículo de esa niñez, algún trofeo, alguna foto de esos tiempos, algo que guardes en tu vitrina como algo especial de esos inicios de tu carrera? Todo está en la casa de mi mamá. Tu mamá es la fans número uno, sin duda. Es la que tiene todo, la que ha guardado todos esos recuerdos y todos esos trofeos que me gané cuando estaba de niño. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos a la firma. Firmas el 2 de julio de 1999. En ese momento que firmas, ¿tú aspirabas a alcanzar todo lo que has logrado o definitivamente la carrera que has tenido ha superado tus propias expectativas? No, como todo muchacho, uno siempre sueña con primero llegar a grandes ligas, después estabilizarse. Y bueno, lo demás yo pienso que es un regalo de que esté jugando todavía en la pelota. Y siempre lo digo, mi meta fue siempre jugar los años, jugar más de 10, 15 años en Grandes Ligas, y bueno, gracias a Dios pude cumplir esa meta. Porque sabía que si podía durar durante todo ese tiempo en Grandes Ligas, al final de mi carrera iba a tener buenos números. Yo diría que un regalo y también trabajo y consistencia, ¿no? Porque sin trabajo y sin disciplina no se consiguen las cosas. Exacto. Sí, hablando de tu firma, sabemos que originalmente firmaste con los Marlins de Florida en aquel momento, que fue una decisión familiar, que obviamente tus padres y tú estudiaron lo que te convenía en ese momento, pero a Miguel Cabrera le hubiese gustado firmar con otro equipo, algún equipo que seguías en las Grandes Ligas durante tu niñez. No, en realidad no, en realidad el enfoque mío era firmar profesional. No tenía un equipo específico. Desde pequeño siempre he entendido que esto es un negocio y bueno, gracias a Dios pudimos tomar una decisión clave que me ayudó a llegar a Grandes Ligas rápido y me dieron la oportunidad de desarrollarme y de jugar Grandes Ligas. Qué bueno. Debutas el 20 de junio del 2003. Parecía un presagio que tu carrera iba a ser exitosa porque tu primer hit fue también tu primer cuadrangular. Definitivamente yo creo que la gente va a estar de acuerdo conmigo de que parecía un presagio. ¿Quién o hay una persona que de repente creas que te ayudó también a llevar tu juego a ese nivel? Yo pienso que he tenido muchas personas, pero es que te diga un nombre específico, no. Porque en realidad soy un tipo de persona que me gusta escuchar mucho los consejos. Siempre me gusta agarrar como que algo de la mente de las otras personas y ver y aplicarlo en mi juego. Y siempre, como te digo, he sido de que tengo que seguir aprendiendo, tengo que mejorar cada día. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a mí a tener los números que tengo en este momento. Qué bien. Miguel, tu firma con los Marlins en ese momento obviamente era la más valorada. Eso no es una mentira. Además que llegabas con una etiqueta de prospecto. ¿Generó en ese momento algo de presión saber que esperaban siempre mucho de ti por esa firma, por esa etiqueta de prospecto? No, nunca lo vi de esa manera. Yo siempre pensaba que yo tengo que jugar mi juego al final del día. No tengo que demostrarle a nadie lo que puedo hacer en el terreno. Y siempre mi enfoque se fue ir y dar al 100% y jugar duro. Eso es lo que siempre quería. No estaba pendiente de los números, sino de que cómo puedo yo hacer para ayudar al equipo a que gane más juegos y a que podamos ganar más campeonatos. En ese mismo año 2003, pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? Serie Mundial. Sin duda fue un año especial, creo yo, para tu vida. Ese título de Serie Mundial con los Marlins frente a los Yankees. Y el jonrón del que todo el mundo te habla frente a Roger Clemens, que es legendario, inolvidable. ¿Cómo tú describes ese momento? ¿En qué parte de tu vida también guardas ese recuerdo? No, bueno, yo creo que los 10 mejores momentos de mi carrera. ¡Stop! Sí, los 10 mejores. Porque en ese tiempo él se estaba retirando, una leyenda del béisbol y estaba en ese escenario, un juego de Serie Mundial y poder darle un jonrón y poner al equipo nosotros arriba en el mercado, yo creo que son esos momentos que uno vive esto, pues, por lo bonito de deporte, lo bonito del béisbol, que esos momentos son los que te llenan de recuerdo y cuando piensas, cuando pasó, te llena de mucho orgullo.
Háblame de esa personalidad, de esa presencia que siempre tienes a la hora de batear. ¿Tú siempre tuviste ese templo? ¿Lo aprendiste en el camino? Aunque no creo, porque en ese jonrón a Roger Clemens se te ve que no te dejabas intimidar absolutamente ni por él ni por ningún otro lanzador. Es que el enfoque siempre cuando uno salta de terreno de juego, ya uno... El enfoque es ganar, el enfoque es ir a competir, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que te llena a ti a que hagas las cosas bien. No estar pendiente de otras cosas, sino de competir y respetar al contrincario y ya. ¿Y cuál ha sido el lanzador que ha sido más incómodo para ti o que te ha costado descifrar un poco más? No, casi todo. Pienso que... ¡Qué modesto! ¿Casi ni, todo? ¿En serio? Ningún lanzador es fácil. Bueno, es que batear no es fácil. Es una cosa que el más mínimo error que tú puedas cometer en la caja de bateo ya, como decimos nosotros, está ponchado. ¿Y con los años sí ibas estudiando a cada lanzador? No estudiando, sino que uno a medida que va pasando los años madura como bateador y ya tiene como mejores ideas de lo que uno hace en el home play. Uno tiene los mejores approach, uno puede trabajar el conteo mejor y bueno, siempre hacer todo lo posible porque el pitcher se meta por debajo de la cuenta y ahí es donde uno tiene que ser agresivo y bueno. Porque el número 20 y luego cambias al 24, o sea, tú debutas con el número 20 y luego cambias al 24. El 24 pues, fue el primer número que me dieron allá en los Tigres. Es un número que tiene mucha tradición. Y cuando llegó a Grandes Ligas no me lo quisieron dar. Me dieron, toma, este es el 20, que para poder tener el número 24, como que tú tienes que ganártelo. Y bueno, eso fue lo que pasó. Gracias a Dios pudimos quedar campeones y al siguiente año me lo dieron. Te lo otorgaron. Fíjate algo, tú firmas muy jovencito con los Tigres, tú mismo lo decías, a los 14 años, en el 99, la firma ya con una organización como los Marlins, y tu nombre sonaba porque eras prospecto. La fama y el dinero muchas veces te pueden llevar a los excesos. ¿Cómo hiciste para mantenerte enfocado e incluso para sobreponerte quizás de los momentos difíciles? No, como tú lo dices, hay que tener responsabilidad en las cosas que uno hace. Y siempre mi enfoque era, mejorar en la pelota. Nunca me salí de eso y yo pienso que eso fue lo que me ha llevado a mí a durar tanto tiempo jugando béisbol. Ya veo muchos jugadores retirados que jugaron conmigo y él está aquí en este momento en Grandes Ligas y yo creo que es una bendición y por eso le doy la gracia a Dios todos los días. Totalmente, amén, y que lo que venga, que ya sabemos que es lo que viene después de tu carrera, pues siga siendo como esa cereza en el pastel en la carrera de Miguel Cabrera. Bueno. ¿Cuál es tu futbolista favorito? ¿Futbolista? Messi. Yo sabía, pero igual la gente tenía que escucharlo de tu propia boca. ¿Y tu basquetero favorito? LeBron James. ¿Y Jordan? ¿Dónde me dejas de Jordan ahí? Es que no es de mi época. No lo viste jugar mucho. A mí me pasa igual. Pero igual la historia no se equivoca, así no, que siempre hay que meter a Jordan allí. Jordan es el mejor de todos, pero me gusta mucho la habilidad que tiene LeBron para jugar baloncesto. Sí, es un monstruo, igual que Curry también. Fíjate algo, yo te pregunto esto porque a los mejores atletas del mundo, en algún momento de su carrera, se han frustrado, han querido tirar la toalla. Le pasó, por ejemplo, a Messi cuando perdió la Copa América contra Chile. Eso fue, si no me equivoco, en el 2015. Le pasó a Jordan, que se quiso retirar del baloncesto porque estaba cansado y se fue a jugar béisbol. A Miguel Cabrera, en algún momento de su carrera, ¿le sucedió eso? ¿Quisiste tirar la toalla? ¿Te sentiste frustrado por algo? No, yo pienso que desde que llegué a Grandes Ligas nunca he empezado en retirarme ni tirar la toalla. Pero sí hubo una decisión porque no hice el equipo de AA y me mantuvieron en el equipo de clase A fuerte todo el año y fue como un momento como de frustración para mí porque yo sabía que si podía jugar ese año AA tenía mucho chance de llegar a Grandes Ligas ese año y fue como que un bajón en mi carrera, como que wow, no pude hacer el equipo, que es esto. Pensé que no voy para mi casa, pero después dije, ¿qué vas a estar teniendo para tu casa? A seguir luchando. Sigue esforzándome, que si no llega este año, llega el próximo año, pero tiene que seguir trabajando fuerte y eso fue lo que hice. Y me imagino que alguien te tuvo que haber dado un consejo, el apoyo de la familia. ¿Quién fue la persona que te levantó? Mi papá y mi mamá, más que todo hablaron conmigo, que tenía que seguir adelante, tenía que, como dicen, echarle pichón y
bueno, eso fue lo que hice, eso fue, trabajé, duré todo ese año en clase A fuerte y bueno, gracias a Dios el año siguiente hice el equipo AA y duré 2 meses y me subieron a Grandes Ligas. Gracias a Dios. Miguel, ¿tú crees que hay una expectativa irreal de que los atletas siempre tengan que ser un ejemplo a seguir, a tal punto de que a veces a la gente se le olvida que son humanos, que son seres humanos, que también se puede equivocar? Bueno, como figura pública yo pienso que sí. A veces nosotros tenemos que, con nuestra acción y todo eso, tenemos que dar como un ejemplo, como una guía a seguir, y se le respeta. Por eso es que cada criterio, cada quien, eso no es algo como que tiene que ser así, como que esté blanco, esté negro, sino eso se queda aquí de cada persona como piensa. Cada cabeza es un mundo, como quien dice. Bueno, hablamos de tu palmarés. 2 MVP en la Liga Americana, 7 bates de plata, 4 títulos de bateo. Tú me corriges si me equivoco, porque son muchas cosas. Ese palmarés es muy largo. Una triple corona, miembro del club de los 500 cuadrangulares, de los 3.000 hits también. Y bueno, Dios mediante, el próximo Salón de la Fama. De todos esos logros y los que me faltó también mencionar, ¿cuál es el más especial para ti? ¿O cuáles son los 3 más especiales para Miguel Cabrera? La triple corona, el MVP y yo pienso que mi primer título de bateo. ¿Tu primer título de bateo? Sí, fue algo que lo había buscado por muchos años y siempre me quedaba como que corto, como que me agarraba un slump al final o el otro que íbamos batallando. Se prendía y bateaba como un loco. Se marcaba la milla. Sí, entonces siempre me quedaba así como que corto y era algo como que quería en mi carrera tener. Saborearse un título bateo. Bueno, y recientemente pusiste a sonar el alma llanera en el Comerica Park el día de tus 3.000 indiscutibles. Descríbeme ese momento allí con tus compañeros. Ese abrazo de Candelita, de José Iglesias y tu familia también allí acompañándote. No, eso yo creo que uno de los momentos más emotivos que yo he vivido en mi carrera y hacerlo aquí en Detroit, enfrente de estos fanáticos que más me he visto jugar por muchos años, de mi familia, yo creo que es algo que yo no voy a poder olvidar nunca en mi vida. Que quizás eso fue lo que faltó cuando diste tu jonrón 500, ¿no? Sí, que no estabas algo en casa. Que no estaba en casa, lo quería hacer aquí y bueno. Lo hice en Toronto, pero el 3.000 hits sí me lo propuse, que tengo que hacerlo en Detroit, y era una presión que me puse extra para poder hacerlo aquí. Fíjate algo, tú le das ese hit 3.000 a tu paisano, o a nuestro paisano Antonio Senzatela, batería venezolana, ¿no? Con Elías Díaz en la receptoría y Antonio en la lomita, pero ¿a ti te hubiese gustado conectarle ese hit, o incluso el jonrón 500 a algún otro lanzador? No, para nada. Yo decía, cualquier lanzador que se lo lance va a ser bien, pero en ese momento no pienso que si quiero dárselo a este, dárselo al otro, sino que me enfoco en las cosas que tengo que hacer ya. ¿Hay algo más que te gustaría ganar antes de que llegue no el retiro? Un anillo con Detroit. Me imagino que sí. Esto es algo que hemos buscado por muchos años y ojalá se nos pueda cumplir. ¿Y quieres ir al Clásico Mundial con Venezuela? ¿Piensas en eso? ¿Te proyectas allí? Sí, quiero ir, pero también tenemos que estar claro que viene una nueva generación, viene un nuevo talento y yo pienso que hay que dar la oportunidad a ellos. Yo uno tuvo su oportunidad y ya yo iba a 4 clásicos, no hemos hecho un buen trabajo y pienso que hay que abrir la nueva oportunidad a los nuevos muchachos, pero siempre voy a estar disponible para representar a mi país y siempre voy a estar abierto a decir que sí cuando ellos quieran que me llamen. ¿Qué le falta a Venezuela? Un país que sin duda es potencia en el béisbol y definitivamente tú lo estás diciendo, pues las actuaciones en los clásicos pasados no han sido la mejor. ¿Qué le ha faltado a la selección de Venezuela? No hemos tenido suerte con el picheo. El bateo creo que es una de las cosas que nosotros somos más fuertes en el sentido que nuestra habilidad, pues, y a veces hemos llegado frío, a veces hemos llegado que no va bien, pero el picheo no responde. Pero yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo y ir, ¿tú me entiendes? No solamente claro. Que este no pudo, que los otros, sino comprometerse. Que comprometerse con la franela y jugar por el nombre de nosotros en Venezuela, sino no individualmente, ¿tú me entiendes? Claro. Quitarnos el orgullo, si ellos no estoy en el line-up, no voy a ponerme bravo. Sí, el ego, ¿no? El ego, claro. Y todo eso, tenemos que quitárnoslo y
lo hizo Dominicana, lo hizo Dominicana y ganaron. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer lo mismo y tratar de hacer un mejor papel. Posiblemente podría ser este el próximo clásico para Venezuela. Hay buen talento, ¿verdad? Sí, muchísimo. Yo pienso que se sale de vista el talento que está creciendo en Venezuela y bueno, esperemos que sigamos así, sigamos produciendo mejores peloteros. Que así sea. Los que te seguimos sabemos que pues las lesiones han estado allí presentes en los últimos años de tu carrera y sin embargo pues tú has jugado con dolor. ¿Qué te motiva o qué te ha motivado, no, a seguir aún sintiendo lo que has sentido, lo que solo tú sabes? Que esto es un ratico solamente, ¿tú me entiendes? Son 20 años de carrera, es bastante, pero esto es un abrirse la red del ojo, uno ya se va a retirar. Lo sé por la experiencia de mis compañeros y siempre hablamos eso. Y yo digo, cada vez que tenga la oportunidad de jugar con dolor o sin dolor, lo voy a hacer. Porque en realidad uno no sabe cuándo esto va a parar y uno tiene que aprovechar esa oportunidad. El tiempo es oro. Exacto. Y parece mentira, pero lo único que uno no recupera es el tiempo. Así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo. ¿Tú estás consciente de que Cooperstown está reservando un puesto para ti? Después de los 3.000 hits, ya eso más me viene a la cabeza y tanto que la gente me lo repite, ya me lo estoy creyendo. ¿Piensas en eso? Sí, lo he pensado, pero yo digo que va a llegar su momento donde va a pasar o no va a pasar, pero en este momento lo pienso, pero todavía no es como una realidad. ¿Quieres disfrutar tu presente? Exactamente. ¿Tú consideras que, además de que tú seas, Dios mediante, nuestro próximo Salón de la Fama, aparte de Luis Aparicio, ¿consideras que algún otro venezolano merece o merecía estar en Cooperstown antes que tú? Sí, pienso que David Concepción, Omar Vizquel, creo que tienen los suficientes números o méritos para entrar al Salón de la Fama y qué lástima que no nos han dado esa oportunidad. Totalmente. ¿Crees que han sido un poco injusto, no, con ellos? Han sido muy duros. Y pienso que ojalá le den la oportunidad de entrar solo en la fama. Bueno, igual ya tú vienes por ahí en camino. Bueno, todavía falta. Es irreversible, ya tú hablaste de tu retiro, de que va a ser cuando culmines tu contrato con Detroit el próximo año, ¿no? Al finalizar la próxima temporada. ¿Es irreversible esa decisión? Sí, yo el cuerpo ya no es el mismo. Como te digo, he venido jugando con muchas lesiones en los últimos años y yo pienso que uno, a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que aprender a escuchar a su cuerpo y eso es lo que me hace pensar de que el año que viene, si Dios mediante, va a ser retiro mío. Y luego de tu carrera como beisbolista activo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría mantenerte en el beisbol de repente? Sí, me gustaría haciendo algo. Así, hacer algo, no un trabajo completo, pero es muy difícil que yo me vaya así de la pelota porque en realidad es algo que amo. Miguel, tú siempre has tratado de mantenerte alejado del ojo público, sin embargo, siendo quien eres es difícil. Siempre vas a generar opinión pública y hoy en día con el tema de las redes sociales yo creo que todos estamos expuestos. ¿Qué tanto puede afectar los buenos y malos comentarios a Miguel Cabreras? Vengan de donde vengan. No, eso va como que el ego de cada quien, ¿te entiendes? Yo no puedo ver un comentario negativo y sentirme mal. O un comentario positivo, oh, qué bueno, que esto, que lo otro, y sentirme bien. Yo creo que eso uno no lo puede controlar, lo que está pensando, lo que sientan las demás personas. Y, como te digo, trato de no hacerle mucho caso a eso. A veces me río, a veces digo algo, pero en realidad es muy difícil que me afecte. Tú eres un hombre bien familiar, siempre te vemos acompañado de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. ¿Qué significa para ti que durante toda tu carrera tú has podido contar con ese pilar, ¿no?, fundamental en tu vida? No, le doy las gracias a Dios. Pienso que he sido muy afortunado por la familia que tengo y bueno, siempre estoy agradecido por eso, que me dio una buena familia y que siempre ellos han estado ahí presentes en las buenas y en las malas y siempre he sentido el apoyo de todos ellos. ¿Qué legado quisieras dejarle a tus hijos cuando ya Miguel no esté, que esperemos que sea en muchísimos años? No, ninguno. Como dicen ellos, yo soy su papá, ¿me entiendes? Ellos no me ven como esa figura que Miguel Cabrera, el jugador, sino que ellos me ven como su papá, con el que está ahí, hablo con ellos, juego con ellos.
Los acompaño en sus actividades y todo eso. Hasta el punto de que, bueno, la gente no lo vio. Pero antes de iniciar esta tertulia, Miguel estaba siguiendo, si no me equivoco, un juego vía telefónica, ¿no? Allí, a través de YouTube, de su hija de voleibol. Siempre estás muy pendiente de tus hijos, sí. A pesar que de repente... Pues, me gusta que ellos sientan el apoyo mío, me gusta que ellos sienten que estoy orgulloso de lo que ellos hacen. Y nunca les exijo nada, sino sean buenos niños. ¿Cuál es el objetivo de tu fundación? ¿Cómo se puede apoyar? Y nada, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Bueno, ahorita estamos trabajando en manos de otras fundaciones como la de Héctor Jiménez, como la de Muy hermosa. Lobito, tratar de llegar a esos niños más necesitados, tratar de darle lo que no tienen, ¿tú me entiendes? Lo que ellos necesitan en ese momento. Y bueno, no tengo una fundación no solo porque quiero tener una fundación, sino es que me gusta ayudar a la gente y algo que me nace y me gusta. Y si hay algo que me gustaría rescatar es que tú eres una de esas personas que no siempre habla de su fundación, simplemente hace el trabajo. Sí. Y creo que los que seguimos tu carrera somos los que hemos sido testigos de todo eso. A lo mejor la gente no lo sabe, pero sí, hay una fundación, Fundación Miguel Cabrera, y sí, ayudan a muchísimas personas. Siempre también vemos a tu esposa allí posteando cosas a niños que están, talento emergente, ¿no? Que están jugando béisbol y que también ustedes los están apoyando. Sí, ellos son los que están más pendientes de eso y bueno, siempre agradecido por ese gran trabajo que hacen. Y bueno, seguiremos y ayudando lo que podamos y tratar de poner nuestro granito de arena. ¿Extrañas a Venezuela? Muchísimo, muchísimo. Extraño, esta es mi tierra, ya Maracay. Extraño a la gente, extraño el buchinche allá. Que es único, extraño, ¿verdad? Extraño la comida allá, extraño las playas allá, extraño todo Venezuela. Hablando de las playas, tú que eres de Aragua, ¿tú eres Tin Choroní o Tin Cata? Tin Ocumare. Tin Ocumare. Ocumare, ven acá, ven que tú eres de los míos. Desde pequeño siempre me llevaron allá. Aunque Choroní es hermosa, ¿verdad? No, es bellísimo, Choroní es una hermosura, es un pueblo demasiado bello. Y más que mi papá también es de allá, Ocumare. Wow. Mi abuelo por parte de mi mamá son de Cata, de allá, Ocumare. Y bueno, ese pueblo, no, tenemos nuestra historia y nuestras raíces allá. ¿Alguna anécdota? Ya vamos finalizando, ¿no? Pero alguna anécdota que me quieras contar de tu niñez, algo que siempre que recuerdes te cause risa. No, más que todo. Muchas travesuras. Cuando nos perdíamos, que nos estaban buscando por todos lados y nosotros no íbamos a caminar, o la broma, porque acuerdo que cuando es temporada alta ya, uno no puede ni caminar en la playa. Y para mi papá y mi mamá era como que algo un nervio porque nos perdíamos y pensando que nos habían robado o algo así. Y luego el regaño en la casa. No, después el regaño era... ¿Y volaban las chancletas o tu mamá no era de esas de lanzar chancletazos? Porque eso es algo muy típico de las mamás venezolanas. No, ya que está pendiente. solo estaba pendiente. Cuando te decían que ven para acá, tú decías, ya voy. Cuando te decía, pasa que no te voy a pegar. Nada más yo cerrar los ojos. Ahí venía el golpe. Miguel, ¿algún consejo que quieras dejarle a la juventud mundial, que creo que lo necesita en la actualidad, sobre todo a la juventud venezolana, que te ve, sabes que eres un ídolo para todos nosotros, que eres una representación, porque siempre has dejado la bandera muy alta, el listón lo has dejado muy alto? ¿Cuál es el consejo que le das? No, que nunca se rinda, que siempre luchen por sus sueños y que no todo es color de rosa, no todo es esto, que siempre en el camino uno se va a encontrar con sus piedritas por aquí y para allá, pero lo importante es hacer las cosas con humildad, con paciencia, con mucha inteligencia y bueno, seguir luchando. Seguir luchando. ¿Qué mejor consejo que ese? Consistencia, disciplina y luchar todos los días por lo que uno quiere. Exactamente. Tú no te vas a ir porque vamos a hacer una dinámica. Ya estamos terminando, ya te vamos a dejar tranquilo, te vamos a soltar, ¿sí? Esta actividad o esta dinámica la vamos a llamar Miguel Cabrera en su turno clutch. ¿Te gusta? ¿Te gusta eso o no? Pega. Una cosa, o sea, esto es una creatividad. Y bueno, el equipo de producción en este receso ayudó para trasladar esta mesita aquí y estas tarjetas de colores que están enumeradas y que ya ustedes van a ver de qué se trata. La dinámica es la siguiente. Son 10 tarjetas. Vamos a elegir 5. En esas, bueno, pero vamos una por una. De esas 5, esas 5 tarjetas van a contener o un reto o una pregunta. ¿Estás dispuesto a cumplir a cabalidad?
Ay, Dios dime mira. Que sí, Miguel, dime que sí. No me digas como Ricardo Arjona que no, no, dime que sí a mí. Depende. Vas a cumplir el reto cabellano, eso es sencillito. Ok. Después de batear más de 3.500 jonrones, eso es pan comido. Así que bueno, nada, vamos a empezar la primera tarjeta. Elige una. Yo la tomo. El 2. El número 2, ok. ¿Ya sabes que es un reto o una pregunta? Una pregunta. Mira. No, no, esto vino pregunta. Si tuvieras la tarea de conformar un equipo campeón, nómbrame a 2 jugadores y un manager que te acompañarían en ese equipo. Manager, Oswaldo Guillén. Ajá, Osi. Osi, ya. Víctor Martínez y Johan Santana. El Gocho Santana, me gusta eso. Me encantó esa respuesta. Me encantó, ven, ese va a ser un equipo campeón. La segunda tarjeta. El 4. Miguel se ríe, él está tímido, él tiene miedo, Miguel, no creo, sí, no yo... creo. Esta está buenísima, señores, y esto va a poner a prueba a Miguel. Vamos a ver cómo estás con los refrán. Completa el refrán. ¿A ponerse las alpargatas? No. Stray, ¿al ponerse las alpargatas? Ay, las joropos será. Que lo que viene es joropo. No está tan mal, no está tan mal. No está tan mal, pero a bailar joropo, tú, lo que viene es joropo. Muy bien, muy bien. Va bien, aunque en eso tú sabes, titubeé un poquito, pero va bien. La tercera tarjeta. El 10. El número 10. ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar y por qué? ¿A qué edad de tu vida? 10, 15, 20. ¿Para qué? Como es una matricia. Porque yo quiero regresar para dónde. ¿No quieres regresar a ninguna edad? De repente no. Para revivir un momento, ¿no? No, no, para nada. Ok, ok, esa respuesta es aceptable. La tercera tarjeta, vamos rapidito, cinco. Vamos rapidito. La cuarta. ¿La 5? Sí, la 5. Ah, ya no quieres jugar más, ¿verdad? Que de una no, dijiste, no, esa es la cuarta, no, esa no es la 3. Cántame un pedacito de tu canción favorita. No sé cantar. No importa, ¿a quién le importa cómo vas a cantar tú después de batear más de 3.000 hits y 500 jonrones? No. Solo queremos escuchar un pedacito de tu... Acuérdate que este reto te comprometiste, Miguel. No, pero es que no sé. Yo te ayudo, canción. un pedacito. No ¿Qué canción te gusta? Me gustan muchas canciones. Una salsita por allí, tú eres salsero, ¿verdad? Sí. Pero ahorita no tengo la mente en blanco. ¿Qué cantante de salsa te gusta? Gusta el Gran Combo. El Gran Combo. El de León. ¿Y si acaso he sido en ti? No sé. Un trampolín. En esta lo ponchamos. Un verano en Nueva York. El 8. Vamos a repetir porque esta no la respondiste, ¿oíste? Eso me estás haciendo trampa. La número 8. Me gusta esta, aparte de los Tigres de Aragua, ¿qué otro uniforme te hubiese gustado vestir en Venezuela? Caracas. Buenísimo. Vamos a repetir una más porque una no más, me respondiste. El 9. Ay. ¿Quién crees que debería ser el manager de la selección de Venezuela para el próximo Clásico Mundial? Uy. Hay varios que pueden ser pues, manager, pero... Como te digo, me gustaría que si llevaran a Ozil. A Ozil Guillén. Se lo merece, ¿no? A Ozil. No es que se lo merece, sino yo pienso que él va a ser un buen líder para que nosotros podamos desarrollar y aplicar nuestro mejor juego. Buenísimo. Yo voy a hacer trampa porque hay una por allí que no salió, pero yo quería que saliera. No. Miguel, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué crees tú que fue primero, el huevo o la gallina? Nunca había pensado eso. No, en realidad ni idea. Tómate 3 segundos, no importa. No sabes. No, ni sé, ni quiero saber. Ni quiero saber, hay que hacer un trabajo profundo, ¿no? Para poder conocer qué fue primero, si el huevo o la gallina. El gallo. Sí, ciertamente el gallo podría tener sus influencias allí. Bueno, Miguel, ¿qué te puedo decir? Esto fue Miguel Cabrera
en su turno clutch. Aplausos a los que están aquí acompañándonos. Gracias al equipo de producción, Miguel. ¿Qué te puedo decir, Miguel? Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, a mí, a mi equipo gracias de producción, a la gente que a través de las pantallas y de las plataformas digitales te va a poder ver y permitirnos, ¿no?, conocerte un poco más, descubrir lo que sientes y hablar un poco más, no solamente de béisbol. Gracias por ese tiempo. Gracias a ti. Esta entrevista llegó a sus hogares gracias a Mr. Hot Dog. Si quieren comer un verdadero y auténtico perro caliente con sabor venezolano en Orlando, tienen que ir a Mr. Hot Dog. Y también gracias a BNP Consulting Group, migración con responsabilidad y educación. Muchísimas gracias.